Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal. En esta mini guía, amigos y amigas, os voy a enseñar a cómo hacer el objetivo de extraer al objetivo de rescate. En este caso tenemos a un rehén en una zona concreta que te marca desde el principio a la hora de hacer el objetivo y demás. Como digo, lo tenemos a 50 metros y os voy a enseñar algún que otro consejo. Os voy a dar para intentar hacer este objetivo muy fácil, muy rápido. Y ya sabéis, para jugar solo Q y para jugar con amigos, está exactamente igual. Lo primero que todo tengo que deciros de que alrededor de este rehén vamos a tener a bastantes arqueas. Así que realmente tenemos que matarlos rápidamente. Todos los nidos que hay alrededor y todo hay que romperlo y hay que matarlo. Porque en este caso el objetivo, el objetivo tiene bastante poca vida. Y en el momento que alertemos, fijaos cómo le baja la vida, quiero decir, tiene bastante poca vida. Y en el momento que alertéis, los arqueas le van a empezar a pegar. Así que, sinceramente, lo que os aconsejo es limpiar la zona de arqueas y directamente ya cogerlo, llevarlo a la zona de extracción. Y así concluiría el objetivo, ya sabéis, para todo el mundo. Lo podéis hacer para jugar solo Q, para jugar con amigos. Con amigos pues sería mucho más fácil, ¿no? Porque con las dos personas que estés jugando pues limpiarían a todos los arqueas que estén por la zona. Y tú pues directamente te irías a por el rehén, lo cogerías y te irías fácilmente, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que cuando lleguéis a la extracción lo tenéis que llevar y meterlo en la cápsula de rescate, ¿vale? Una vez lo hayáis introducido, habréis concluido el objetivo, lo hayáis completado. Hermano, ¿cuántos demoledores hay aquí, bro? Esto es increíble. Así que nada, gente. Increíble, la verdad, esto es una completa barbaridad. Así que chavales, dicho todo esto, aquí estaría hecho el objetivo, en este caso del rehén, el objetivo de rescate para todo el mundo, para todas las plataformas, fácilmente. Así que dejad un buen like, una buena suscripción y nos vemos en el próximo vídeo guía de Rainbow Six Extraction. Nos vemos, gente, chao, chao, adiós.